coconito? Sí, se me perdió mi coconito. ¿Y dónde se te perdió el coconito? Pues por allá andaba y de repente parece que se lo perdió la tierra. ¿Pero estás seguro que se te perdió un coconito? Sí, señor, falta de todo. Y se me falta el de la escobeta. ¿Te falta el de la escobeta? Sí, señor. Creo que ya sé dónde está la escobeta. O digo, el coconito. ¡Abra! En nombre de la ley. Pues, ¿qué hiciste que te anda buscando la ley? ¡Abre, sultán! ¡No te hagas el guajolote! Yo te voy a proteger de la justicia. ¿O abres o echo bala? Ah, si es usted, don Venusito. Muy buenos días. ¿En qué lo puedo ayudar? No te hagas el inocente. Vicente, el del 4, ya se fue. Sultán, por favor, entrégame el guajolote que tienes ahí dentro. Ah, no, si no fue al centro, fue a Peralvillo a ponerle medias suelas a sus calcos. Sultán, no me hagas desesperar, porque... Ah, lo va a esperar, pues ahí siéntese. Hazte un lado, si ya no... Sí, qué razón, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde está el guajolote? ¿Qué? ¿Que dónde está el guajolote? Ay, no me grite que no soy sordo. Yo no he visto ningún guajolote. Aunque no lo habías visto, ¿eh? ¿Y cómo quiere que lo haya visto si estaba abajo del cajón? ¿Y cómo se metió debajo del cajón? Pues eso, pregúnselo al guajolote. Y ahora, por favor, ya piren, porque tengo muchas cosas que hacer. Y a ver si se te va quitando lo mañoso, ¿eh? Y dale gracias a Dios que vengo muy cansado, si no te llevaba el bote. Va. ¿Y cómo iba yo a saber que ese condenado guajolote sabía que mañana era día de mi santo? ¡Qué mala suerte! La primera vez que iba yo a comer guajolote y resultó un perseguido por la ley. Ya, mi muñequita. ¿Qué tal le fue a mi reyesito de velada, eh? Ay, pues vengo muy desvelado, ¿no crees? Ay, pobrecito. Le voy a preparar su almuerzo para que duerma con su barriguita llena. Ay, qué... Ay, qué mujercita más linda tengo. Ay. Aquí estos boletos. ¿No me oíste? ¿No me oyes? Estoy hablando. Ay, Venusianito, ¿ya vas a empezar otra vez con tus celos? No me cambies las cosas. Lo que quiero saber es de dónde sacaste estos boletos. Me los regaló mi novio para que le haga dos banderitas en sus cuernitos a mi amor. Francisca, ni de chiste te permito esas bromas. Ay, mi vida, no seas tontito. ¿Con quién voy a andar con este esposo tan lindo que tengo, eh? Lo que quiero saber es de dónde salieron estos boletos. ¿O a poco me vas a decir que eres revendedora? Qué pesado eres, mi vida. Me los regaló mi compadre Hilario, el boxeador del 9. Va a pelear el sábado por el campeonato del club. ¿Cómo se atreve a invitarte sabiendo que a esas horas estoy de servicio? Si no voy a ir sola, me va a acompañar mi compadre Sultán. ¿Sultán? ¿Sultán has dicho? ¿Y qué tienes tú que ver con ese bajo? No tengo que ver nada, mi vida. Tú sabes perfectamente que Sultán se dedica a acompañar señoras solas. Cobra un peso la hora. Y como yo voy a utilizarlo durante 3 horas, cáete con 10 pesos. ¿Pero cómo 10 pesos si nada más son 3 horas? Ay, mi vida, pero lo tengo que llevar y traer en coche. Comprarle chocolates. Cacahuates y regalarle 1 peso. Ay, cumple tan bien con su trabajo. ¿Y te atreves a decírmelo? ¡Sin vergüenza! Si ya sabes que no me gusta que aceptes invitaciones de nadie. Pero ¿cómo no voy a aceptar? Yo me tengo que divertir como todo el mundo y tú nunca me sacas a ninguna parte. Nunca te saco. ¿Ya se te olvidó que el año pasado te llevé a ver el eclipse? No, y sí, me trajiste enseguida a la casa. Claro, porque era la hora de comer. ¿Qué va? Lo que pasa es que te pusiste celoso con el señor que vendía anteojos oscuros. ¿Celoso yo? Sí, tú. Y además me tratas como una esclava y me martirizas. Y me dejas aquí encerrada. Solo falta que me pegues. ¿Crees que me vas a ablandar con esas lágrimas de cocodrilo? Voy a ir a investigar lo de los boletitos. Condenado chaparro. Es que nunca se habrá visto en un espejo. Banderitas a mí.
Sultán, Sultán. Ya faltan 10 para las 10, hombre. ¿Eh? ¿Eh? Ya faltan 10 para las 10. ¿10 para las 10? Ah, sí, Pepito. Sí, sí, toma, toma tu 10. Descalzo. ¿A quién esperas? ¡Me estoy esperando! ¿Cómo eres, Hilario? ¿Ves que estoy esperando a mi novia? Ah, ¿cómo te gusta hacerle al loco? ¿Quién se va a fijar en ti, pedazo de animal? Bien, está bien, hombre, no te sulfures. ¡Ahí viene! ¡Vete, Hilario! ¡Vete! ¡Vete! Adiós, mamacita santa. Óyeme, óyeme, por favor, con mi novia no te metas. ¿Qué dices? Sigo. Que no se llama mamacita santa, se llama señorita linda. Yo le llamo como se me da la gana. Está bien. Oye, sultán, ¿te quedé? ¡Yes! ¿Quién me pegó? Perdone, vecino, el pleito no es con usted. No es conmigo el pleito, pero yo sí quiero pleito contigo. Ay, anda, pelea conmigo. Pelea, para que no digan que te pegué cuando estabas parado. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Tú serás muy policía, pero sí. A mí no me asusta. Ay, ay, ay. Hiladito, por favor. Siempre no es contigo, Hiladito. Oye, es con Sultán. Sultán. Sultán, Sultán. Hasta luego, Hiladito. Sultán, Sultán. ¿Qué hubole, don Venus? ¿Pues qué se trae? Ahorita mismo me vas a explicar por qué andas acompañando a mi señora. Ah, qué mi azulito. Pues porque de eso vivo, de acompañar señoras tristes y consolarlas. ¿De manera que tienes el descaro de confesarme que le haces el amor a mi mujer? No. No le hago el amor a su mujer. La consuelo, que es distinto. Eres un gigolo. ¿Un qué? ¿Eso qué dije? Bueno, pues no sé qué será gigolo, pero si es eso lo que yo estoy pensando, a mucha honra. ¿Qué sería de ustedes, los pobres maridos, sin nosotros, con sus señoras? Unas viejas sucias, mugrosas, despeinadas, mientras que así, ellas los reciben peinaditas, bien pintaditas, bien vestiditas. Hombre, pues, puede que tengas razón. ¿No le parecería bien que subiera mi tarifa, vecino? Pues la subas o la bajes, eso no me importa. Pero eso sí, donde lleves a mi mujer al box, te mueres. Pero es que de eso vivo, vecino. ¿De manera que vives de mi mujer? No, me ha entendido. Yo no sería capaz de destruir la dulce paz de su hogar, que en paz descanse. No. Su señora me dijo, me pidió que la acompañara. Cuéntame. Ándale. ¿No se sulfura? No, que me voy a enojar. Sí, que sí. Siéntese. Sí, cómo no. Ahora sí. Se está haciendo al punto. Sí. Le voy a invitar una copita, vecino. Sí, muchas gracias. A todos. Sí, por favor. Ándale, por favor, mire acá. Sí. Pero sígueme platicando, que me interesa demasiado. No se enoja, ¿verdad? No, que me voy a enojar. Sí. Bueno, pues le voy a platicar del otro día que fuimos a los toros. Ah, sí. No, mejor de cuando fuimos a bailar. Sí. Bueno, los toros después. Sí, sí. Bueno, pues fuimos a bailar. Sí. Entonces ella se metió sus copas. Sí es simpática cuando anda en sus 5 sentidos. Sí. Bueno, cuando toma sus copas, es vaciadaza la muchachota.
¿Usted nunca la ha visto borracha? No, no. Bueno, no. Errete, simpática. Cuéntame, bueno, cuéntame. Pues ahora verá, al ratito se armó un escándalo de todos los diablos porque ella tiene un vino muy valiente. Ah, caray. Se medio encuentó y que se va fijando que le cierra un ojo una cabaretera. Sí. Y que la emprende a guamazos. Le dio un izquierdazo, bueno, un ratón, masillazos en el puro ojal a la chavala. Hasta allá fue a dar. Vinieron los gendarmes, vinieron la jul... Bueno, se armó un escándalo. Ahí había como 7 gendarmes. Usted no estaba, ¿ves? No me tocó ese día. No le tocó ese día. Bueno, pues el más grandote nos agarró a los dos. Pero la pancha... Entonces fue, le cerró el ojito y entonces se lo clachó. Al gendarme. Le hizo un Irineo, sí. Medio lo apantalló. Sí, sí, sí. El gendarme nos dejó ir y nos fuimos todos. Bueno, pero no será usted, ¿verdad? No, no, no. No, síguele. Nos libramos del bote. Oiga, pero usted cómo es aguantador, ¿eh? Pero es todo lo que hay que aguantar. Sí. Porque ay, nomás quería saber la verdad. ¡Para matarte! Yo sé lo que le digo. No me andes diciendo, ¿verdad? Nada más, don Menucito, claro. Pídele perdón, mi vida, ándale, pídele perdón. ¿Qué pasó, Panchita? Nada, que a mi reyesito se le fue un tiro enseñándole la pistola a Sultán. Es que como no tiene seguro. Vámonos, mi vidita. Adiós, mi sol. Vámonos, cielo. Ya ves, mi reyesito, como no tenía razón, siempre me haces lo mismo. Muy bien, ¿qué? ¿Ya te convertiste en fotógrafo de prensa? No, mi hermano. Esta cámara me la dio una vieja por un vestido de 40 pesos. Aquí te la traigo para que me la vendas. Ah, vaya, pues está bien. ¿Tú está bonita? Está completita, mano. Tiene papel y tiene... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, mano? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes que me dieron un susto? Y me atacó al riñón y lo tengo hecho garras. ¿El riñón? Sí. ¿No será más bien el hígado? No, 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 no. A mí el susto me ataca siempre en el riñón. Ay, ay. ¿Y qué tal el business del vestido tú? ¿Cómo van los abonos? Ay, malo, mal el negocio y malo yo. ¿Por qué? Pues le tengo que andar taloneando todo el santo día. ¿Y qué te duele? Me duele todo el cuerpo, mano. Estás como yo, mano. A mí también me duele todo el cuerpo. Oh, sí, pero a mí lo que más me duele son las patas. ¿Y por qué no caminas de manos? Ay, mano, se me sube la sangre a la cabeza. De veras que estoy mal, hombre. Si por eso precisamente vine a que me des una ayudadita. No, 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 no. Esta vez no puedo, Tomás. Te digo que no puedo ni caminar. Así es que ahí nos vemos. Ay. Bueno, pues yo también me voy a acostar, hermano, porque me siento re malo. Ay. Primero la salud que el business. Tú lo has dicho, mano, tú lo has dicho. ¿Aquí te dejo la cámara? Sí, ahí recárgala tantito. ¿Me doleas la lucha, mano? No tengas cuidado, mano. Ay. Y yo me voy, pues de verdad, también estoy mal. Sí, que también. Ahí nos vemos. Ándale, ahí. Oye, ¿menos te ofrece algo? Sí, que Dios te acompañe y te alivie esto. Lo mismo, mano. Le voy, ¿eh? Ay. Ay. Ay, pero hazle la lucha. Sí, pues. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, te guacho. Ay, nos vemos. Ay, te vidrio. Ay. 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 Ay, te guacho. Ay. Ay. Agua. Tengo sed. ¿Eh? ¿Ah? Ay. Agua. No hay quien me dé agua. Agua, está re lejos. Más de nada. Hola, Sultán. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te envidio, maldita Servetún? Vives mejor que un faraón. No, faraón. Sultán, don Pacorrito. ¿En qué puedo servirle? Pues nada, hombre, que quiero que vaya a Arcabildo a pagar las contribuciones de mi tienda. Pues ahora sí creo que no se va a poder. ¿Pues qué me había tirado en la cama? Es que eres más flojo que un tehuacán sin gallo, mío. Ay, mire, mire, por favor, que estoy muy malo del riñón. Déjeme en paz. Malas puñalas te peguen, esa borrillo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendré que ir yo mismo. Malditas sean los hígados encebollados. Ay. Con el miedo que les tengo yo a los camiones. Les tengo más miedo que una corrida de Miura. Pues atraviesen corriendo las calles, don Pacorro. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, Pacorro. Buenos días, aprendiz de veterinario. Buenos días, cliente.
¿Qué hago, mi sultanesón? ¿Qué hay de bueno, mi pitician? ¿De dónde vienes? De repartir salud, hermano. Oye, pero quiero que me prestes un 30 para comprar mi pan, mano. ¿30? ¿Pues qué, no has desayunado? No, pero fui a inyectar a la lechera y me pagó con un litro de leche, mira. Bueno, pues ve a inyectar a la panadera y que te dé un 10 de bolillos. Esa vieja condenada no se enferma de nada, man. Bueno, ¿qué pasó con el 30? Ay, ahí están, agárralos de aquí, mira. Ya con esto me debes 90, ¿eh? Ajá. Oye, voy a agarrar un 10 más para que sea el peso cerrado, ¿eh? Y estos te los pago rapiditos porque estoy por hacer una operación. ¿Operación? Pero si tú todavía no te recibes. Una operación comercial, hombre. Voy a vender unas medicinas de muestra que me regalaron. ¡Qué susto me diste! Oye, ¿entre tus mugreros no traes algo para el riñón? No, pero traigo unas inyecciones para la fiebre puerperal que son una maravillita. Pues pónmelas, ¿quién quita y me asiente del riñón? Pues ¿quién quita, hermano? La ciencia ha adelantado tanto. Te esperas un ratoncito, voy a hervir la jeringa y no me tardo. Ay. Ay. ¿Qué hubo, Panchita? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, sultán? ¿Ya se te pasó el susto? Ya, Panchita. ¡Ay, Pancha, no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete ya! Por tu culpa estoy así, mira. Me van a poner una inyección contra la fiebre puerperal nada más del susto que me dieron. ¡Ay, cómo serás, collón! Mi marido ladra, pero no muerde. Al que sí le tiene ganas es a Hilario, el boxeador. Pues con Hilario vas a ver cómo se va a llevar chasco, porque ese se lo va a cruzar. No, hombre, que va, si no va a pegarle. Lo que va a hacer es levantarle un falso para mandarlo a la cárcel. ¿Sería capaz? Uy, tú no lo conoces de eso y más. Bueno, me voy al mercado, ¿eh? Hasta luego los dos. Adiós, Panchita. Oye, Panchita, ¿me traes algo para la dieta del riñón, entiendes? Porque voy a necesitar fruta, bastante fruta. Plátanos, manzanas, sandías, todo menos chirimoya. ¿Qué? ¿Son malas para la bilis? No, pero no me gustan. ¡Ay! 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 ¡Ay
¡Tu leche, doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Tu leche, doctor! Bueno, me oye. ¡Doctor! Pura vida. Puro calcio. ¡Doctor! ¿No hay carne para el 14? Momento. Doctor, se te olvidó tu leche. Ah, mi leche. ¡Mi leche! ¡Mira lo que me dejaste, hombre! ¡Ya me dejaste sin desayuno otra vez! Vengo muy atrasado en mi reparto. ¿No quieres hacerme el favor de entregar estas cartas? Una es del 8, otra del 10 y esta del maestro de baile, ¿sí? ¡Qué buen amigo eres! Me ves enfermo y todo tullido y todavía quieres que trabaje por ti. Estoy enfermo, estoy muy débil. Débil con mi leche. Buenos días, señorita. ¿Buscaba a alguien? Soy Sultán Casquillo. ¿En qué puedo servirla? Muchas gracias. ¿Perdone que no vive aquí un maestro de baile? Sí, señorita. Vive en el...
En él tiene usted a su servidor. ¿Cómo dice? Digo que el maestro, inmodestia aparte, soy yo. Si me hace favor, ¿qué baila? ¿Boogie Boogie? ¿O quiere aprender un poquito de danzón? ¿O una cosa española, sevillana? ¡Maldita de piojo! ¿Veniste a buscarme, madre? ¡Adiós, mamacita! ¡Que le vaya bien, eh! ¡Adiós, siempre! ¡Perdone, vecino! ¡Perdone! ¡Ay, vecino! ¡Que no! ¡Socorro! ¡No! 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 ¡Silencio! ¡Groseros pelados! ¡Puedo perder las buenas acciones! Con que usted baila, ¿eh? Sí, señor. Bueno, es decir, quiero perfeccionarme. Porque en la televisión me van a hacer una prueba, ¿ve? Ajá. Ha sido la ilusión de mi vida. Bien, bien, bien. ¿Y qué clase de baile quiere aprender? Tropical. Ah, vamos, tropical, mi especialidad. Porque yo soy profesor en lo que se refiere a mambo y a la rumba caliente y al bembé. Bueno, hay que empezar al instante. Primero me tiene que decir cuáles son sus honorarios. Yo no puedo pagar mucho. Yo no le voy a cobrar nada. ¿Nada? Bueno, nada más que lo necesario, ¿eh? Eso es, nada más que lo necesario. Maracas, maracas. Hay que empezar con Holly. No, no. Holly. Se tocan así. ¿Cómo dice que se llama? Cristina Mena, para servirlo. Muchísimo gusto, Cristina. Permítame llamarle Tina. Pero qué mano tan linda. Tiene usted el par, ¿verdad? Pero si parece una azucena desmayada. Qué linda mano. ¿Y tiene novio? Novio precisamente no, tengo un pretendiente. Ah, maldito. Bueno, mañana mismo lo corta. Ay, ¿y por qué? Porque el amor está disgustado con el arte. A menos de que el elegido de su corazón sea también bailarín como yo. No, señor, él es empleado bancario. Ah, ¿con qué agiotista? Pues mañana murió el romance ese, ¿oyó? ¿Sabe usted? Voy a dejar a todos mis discípulos para dedicarme exclusivamente a usted. ¿Se imagina que llegáramos a triunfar usted y yo? Gran pareja de bailarines internacionales anunciados con letras grandes y foquitos de colores. ¡Hoy, por última vez, Tina y Sultán! Mejor Sultán y Tina, usted es el maestro. Qué linda es usted. Pero eso es lo de menos. Echaríamos un volado. Lo principal es que nos queremos. ¿Qué cosa? Digo, achis, lo principal es que lo que queremos es triunfar. Pero es que yo soy tan poca cosa. Ah, no empecemos con complejos de inferioridad. Usted es la persona más bien formada, digo, más bien parecida que he visto en mi vida. Es usted muy amable, profesor. Nada de eso, nada de eso. Pero siéntese. Siéntese. Quiero decirle que de todas las discípulas que he tenido, la más hermosa es usted. Y mire que por este estudio ha pasado desde la Rita Montaner, Margot Alvariño, Olga Chaviano, María Antonieta Pons, pero ninguna tan hermosa como usted. Le agradezco mucho su entusiasmo, maestro. No, no, no agradezca nada. Es que no se imagina la impresión que usted me ha causado. Es que estoy tan enamorado. ¡Maestro! Digo, tan enamorado de tu arte, de tu madera. Voy a hacer de ti una Ninón Sevilla. Ay, qué más quisiera. Bueno, me tengo que ir. ¿Cuánto le debo? No. Por las clases, absolutamente nada. Ah, eso no. Bueno, de eso hablamos después. Lo principal es que corte al peladillo ese del banco y dedique toda su atención a su arte y a mí. ¿Cuántas clases quiere tomar diarias, eh? Yo hago todo el quehacer de mi casa. No podría tomar más que una hora diaria. Bueno, no importa, pero eso sí, muy puntualita, ¿eh? Sí, maestro. Mucho, muy puntualita. Y mañana trae sus ropas tropicales porque quiero tomarle unas fotografías. Ah, pero también es usted fotógrafo. Gabriel Figueroa es mi discípulo predilecto. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana, preciosa, ¿eh? Vaya con Dios. Llegó el amor. Llegó el amor cuando menos lo esperaba. Porque esto es amor. Si no, ¿cómo se explican estos celos que siento por el maldito banquero? El amor me provoca una laxitud. Qué cansado me siento. Es el amor. Es el amor.
de las mordidas. Que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado aquí en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, este cruel tormento que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado aquí en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. ¡Saif! El feroz jeque Hilarito viene a matarte. ¡Jeque Hilarito! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡El jeque Hilarito! ¡Ay, no! ¡No! ¡Quiero que me cuides a los niños! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Quietos, niños! ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¡Sigue, niños! ¡O los dejo sin cenar! Quiero que me cuides a los niños. ¿Te quedas en la casa o aquí los cuidas? Pues no se va a poder ahora porque estoy un poquito enfermo. Además, mañana doy una clase de baile. ¿De baile? ¿Desde cuándo eres tu profesor? Desde hoy. Y llévese a sus críos, antes de gorgojos pulguientos, cierra la puerta, apaga la luz, y ya que anda de pie, deme un vasito de agua, ¿no, Aidita? Llegó el amor, cuando menos lo espero. ¡Ay, mi vida, mi amor! ¡Profesor de baile! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Entre el jeque de los sueños, Aidita y sus chavalos, me van a volver loco. ¡Muévete, negro! ¡Muévete, que estás veloso! ¡Adelante, cura! ¡Espera! ¡Una cosa con gracia! ¡Sucederá que tienes tortura! ¡Aquí!
¡La cadera, la cadera! ¡Ahí todo! ¡La cadera, mulato, la cadera! ¡Suelta la pierna! ¡Suelta la pierna! ¡Sonríe a la mujer! ¡Para que vean ese buen mozo que está bailando para él! ¡Sonríe! ¡Dame simpatía en los ojos, mulato! ¡Más simpatía, más! ¡Mucho más! ¡Así! ¡Que se vea cariño! ¡Mira, cariño! ¡Al fondo! Encima que me vas a quedar a deber las clases y quiere que yo te dé lo que Dios te ha negado. Son pura gracia, simpatía. Yo no sé cómo le va a hacer, pero usted me da la gracia porque la necesito. Eso vamos a verlo. Pero eso de que yo te preste mi fonógrafo, mi guarachera y mi sombrero, olvídate de eso, mulato, olvídate. Y ahora, las fotografías, para la publicidad. Momentito, estoy tomando mi tiempo. Aquí, por favor. Paradita, con sus manitas así, en jarritas muy salerosa. ¡Ole! ¡No, agua! Esto es muy fácil. Es un momento. Mójese sus labios. Eso. Una sonrisita tropical. Eso. De publicidad, un poco picaresca, nada más un cachito. Pero es que es de mi tía. Le guardamos el cachito. Ahora, pero es que, ay... No le dije. Ahora verá qué bien se va a ver. Muy rodilloncita. Saque más la piernita. Ese. Así. Ahora sí. A usted a ver qué clase de fotografía le voy a tomar. Bueno, para que salga más brillante. Pues de una vez todo para que brille como el sol. Ahora sí. Sonriendo. Una sonrisa tropical. Se la voy a arrimar un poquitito más para que le alumbre bien la...
más cerquita para que le salga su carita. La una, las dos, ya las... ¡Virgen Santa de los aparatos! ¡Tinita! ¡Tinita! ¡Tina! Al Santísimo Sacramento del altar. Tinita, por favor, hábleme, hábleme. Tinita. Ay. Tinita. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Calma, calma. No pasó nada, gracias a Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es su pie? Ay, ay. ¿En dónde le duele? ¡Ay, no me toque! ¡Me duele! Un momentito, Tinita. Espéreme. Le voy a ir a hablar al doctor. Ay. No se vaya. ¿Eh? Ahorita se lo traigo. ¡No se vaya! ¡Ya vengo! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¡Doctor! ¡Doctorcito! Ay, ¡doctor, por favor! Ay, ¡ándale, que se rompió un tobillo! ¿Quién tú? Mi novia. Mi discípula. Pero por favor, pícale. Es asunto de vida o muerte. Vámonos, 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 vámonos. Con permiso, con permiso. ¡Quítense, marabuntas! ¡Caso de emergencia! ¿Pero qué pasó aquí, Dios mío, hombre? Mira nomás. Luego te explico. Atiéndela. Es del pie. Vamos a ver, no se mueva. Vamos a arreglar esto en 5 minutos. Nada más con mucha calma y sin nervios, ¿eh? Vamos. ¡Ay, ay, no, doctor! Un momentito, muchacho. Un momento. A ver, ¿duele aquí? ¡Ay, sí, doctor! ¡Ay, ajá, un momento! Ya, mi vida. ¿Acá? Sí, doctor. Ajá, ¿acá? No, doctor. Es allá abajo. Necesito reconocerla, sultán. Lo mejor que puedes hacer es salirte al patio hasta que yo te avise. Hazme favor. ¿Y tú qué dijiste? ¿Ya se salió? Pues no me salgo. Nuestra profesión es un ministerio sagrado, no se te olvide. ¡Salte! Que no me salgo, porque mira dónde vas. No seas pesado, permítame un segundo. ¡Salte, hombre! Pero, ¡hombre! ¡Mándale! ¡No te vayas a mandar! ¿Qué te mandar, hombre? Esto es un ministerio sagrado. Fuera, fuera todos, vecina, muy fuera. Están solos completamente. Ella y mi medicina. ¿Qué quieren ustedes? No pasó nada. Ay, despídete. Váyanse, no se quemó nada. Este es un asunto particular. Ay. Ten cuidado. Trátala con cariño. No me la vayas a lastimar. Eso es lo que no me gusta de la revisadita. Ay. Del pie ya está mejor. Ay, bendito sea Dios. Oye, ¿y por qué le estabas oyendo el corazón? ¿El corazón? Sí. Porque precisamente ahí está lo grave. ¿Eh? ¿En qué? En el corazón. ¿En el corazón? ¿Pero qué estás diciendo? Mira, al reconocerla he encontrado una pequeña depresión en el ventrículo izquierdo. Pero no puede ser. Es un corazón tan tierno y tan hermoso. Necesita mucho reposo, vida tranquila, nada de emociones, sobre todo mucho reposo. ¿Pero estás seguro de lo que estás diciendo? Mi hermano, tengo 3 años estudiando el primero de medicina, comprenderás que sé lo que digo, ¿no? Sí, claro, claro. De hoy en adelante no podrá bailar más. Míralo, ahora que iba a tener una prueba en la televisión. A lo mejor ese era el principio del triunfo y de la fama. Pues a ver cómo le haces para impedir que baile, pero sin que se entere del motivo para que no se impresione. Ayúdame, vamos a llevarla a su casa. No, no vamos a llevarla. La voy a llevar yo. Tengo que ayudarte, tenemos que llevarla a su casa cargada. Quítate. María Santísima, ¿pero qué ha pasado? No fue nada, señora. Les tronó un puente nada más. Madre mía de mi vida. Nada, nada. Dígame qué es lo que ha pasado, por amor de Dios. Mira en qué estado viene, criatura. Calma. No tengo nada. No tiene nada, señora. Hay que tenerla muy quietecita hasta nueva orden, ¿eh? Ay, ¿y cuándo voy a reanudar mis clases de baile, doctor? Mire, Cristinita, del baile, olvídese por una temporada. Yo sé lo que le digo. Pero es que yo tengo que hacer esa prueba, profesor. Usted no podrá bailar en meses, Cristina. Ay, quizá en años, en muchos años. Resignación, señora. Los años pasan rápidamente. Bueno, le voy a dar otra auscultadita y esta sí es la última, ¿eh? Oye, ¿ya está suave de auscultaditas? Si me haces el favor, vete a tu clase porque vas a perder otra vez el año. Mucho reposo, abuelita. Mucha vitamina, fruta, ¿eh? Y 2 cucharadas de jalea real, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Ya le gustaron al doctorcito ese las esculcaditas?
Yo le agradezco mucho sus atenciones, pero mañana mismo reanudo mis clases de baile. Oiga, ¿pero por qué tanta prisa? Mire, señor, es que nosotros somos muy pobres y el dinero que iba a ganarse lo necesitamos mucho. Bueno, pero primero está la salud es lo primero. Pero con la salud no vamos a pagar 3 meses de renta que debemos. ¿3 meses? Sí, y también debemos en la tienda y en la panadería. Y en la lechería, y en la carnicería. Ay, abuelita, no diga esas cosas. La verdad, hijita, el ser pobre no es ningún pecado. Bien dicho, abuela, aunque un poquitito pesado. ¿Ya ve por qué tengo que hacer esa prueba en la televisión? Mire, Cristina, Dios aprieta, pero no ahorca. Ya veremos qué hacemos. Por lo pronto, nada de baile, ¿eh? Ya veremos qué hacemos. Ya veremos qué hacemos. Ay... Ya veremos qué hacemos, ¿sí? Ya veremos. Ahora sí, a visitar a mis clientes. Número equivocado. ¡Soy yo, Aidita! ¿Le cuido a los chavalos? ¿Y por eso vienes tan temprano? ¡Estúpido! ¿Vengo a la tarde? ¡No! ¿Vuelvo a la noche? ¡No! ¿Eres esto? ¡Que no! ¿Se puede? ¿Qué te pasa? ¿Plátano? ¿Quién te dijo que trajeras plátano? ¡Quita ese plátano de mi vista! ¿Qué? ¿Eres alérgico a los plátanos? ¿Qué te importa? ¡Tira ese plátano por la ventana! ¡Tíralo! Está bien, está bien. ¿Qué manera de recibirlo a uno? Yo que me venía a ofrecer de sparring partner. ¿Tú? Sí, yo necesito dinero y quiero ganarlo a como dé lugar. No importa que me sacrifique como en las películas. No me hagas reír. Si no aguantas ni un golpe de costal, ¿qué te pasará si te doy un recto al botón? ¡Haz la prueba! ¿Ah, sí? Ahora verás. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Oye, mi animal, ¿qué le traes conmigo? ¿O qué cosa? ¿Qué? Dispénseme, don Menucito. Dispénseme. Hay tanto escándalo aquí. A ver si ya guardan un poquito de orden. No, no y no. Y no incitan más, Opermazo. Me paga lo que quiera, Matador. Necesito trabajar. Tú no sirves nada más que para 3 cosas. ¿Para cuáles, Matador? Paná. Paná y paná. Ole, ole. Entonces, fíeme unas cositas, ¿no? Yo no le fío ni a mi padre. No sé así, don Pacorro, no necesito más que unas latitas de sopa, unos frijolitos, arrocito, un poco de mantequilla, unas salsitas de tomate, una docenita de huevos frescos porque son para una enferma. Y no me digas. Oye, ¿y no quieres que te regale un Cadillac para transportar la mercancía? No se burle, don Pacorro. Si quiere ayudarme, présteme 50 pesos en efectivo en billetes de a peso para que hagan bodoque. Mira, o te marchas ahora mismo de delante de mi vista o te voy a partir la boca por los tobillos. Sos sinvergüenza, que ya me tienes muy hartito, pero que muy hartito. Hola, Panchita. ¿En qué puedo servirte, princesa Mora? Hola, Sultán. ¿Qué hago tú? Quería comprar unas cosas, don Pacorro, pero me las va a dar fiadas, ¿verdad? Sí, mujer. Tú mandas en la tienda y en el tendero. Todo lo que hay aquí es tuyo, reina del Guadalquivir. A ver si te callas tú, te voy a dar con una pesada de kilo en los sesos, ¿eh? No vale la pena, don Pacorro. Ya es la hora de comer y a lo mejor se presenta mi viejo. Pero antes te tomarás conmigo un vasito de moscatel, ¿no? No te lo tomes, Pancha, tiene moscas. A ver si te largas tú de aquí, sinvergüenza. No interrumpas a las personas decentes. ¡Largo de aquí! ¡Fustra! No se moleste, don Pacorro. A lo mejor me huele mi viejo y se arma. Tu viejo es un hombre muy consciente. ¿Consciente? Sí, mujer, que lo consiente todo. Ah, vaya. Además que este es un vinillo que se evapora solo. Lo beben hasta Los Ángeles. Ah, pues entonces yo creo que sí lo puedo probar, ¿verdad? Claro, saludcita. Salud. Mmm, qué rico. Más rica estás tú, hija de mi alma. Don Pacorro.
Salud. Salud. ¿Me da otro poquito? Otro poquito y 6 botellas. ¡Mamani! ¡Mamani! Venus. ¡Ah! ¡Alto ahí, vecino! Ay, no me molestes, que vengo muy cansado, hombre. Un momentito, don Venusito, que se trata de su honra. No le hace, hombre. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí, se trata de su honra. Me puede mucho decírselo porque yo a usted lo quiero mucho. Pero le andan volando a la pancha. Y esto sí es en serio, no son cábulas como conmigo. ¿Qué dices, desgraciado? Y lo que es peor, con un extranjero. ¿Quién es él? Un indeseable que entró a México de contrabando. Sí. Además, este tipo... Vende licores sin licencia. Y adultera los alimentos. El nombre de ese miserable. Rápido. Da kilos de 800 gramos. Sí. Además, vende manteca rancia y frijoles con gorgojos. ¿Pero quién es él? ¿Quién es? También vende jamón de burro. Sí. Y salchichas de perro muerto. Sí. En estos momentos está emborrachando a la pancha para llevársela a España. ¿Y ella? Ella dijo que no podía ir. Ay, entonces me es fiel. Me dijo que no podía ir porque no tenía arreglado su pasaporte. Si no me dices rápido el nombre de esa espalda mojada, te mato, sultán. Te mato. No vaya a cometer una barbaridad, don Venusito. Es que ya no sé ni lo que hago. Y no me martirices ya, por favor. Y no me andes diciendo, Venusito. A ella no le haga nada, pero a él métalo 30 años al bote. Pero por tu madre, pronto. El nombre de ese miserable. Don Pacorro. De la tienda. Maldita sea el queso. No me quiso fiar. Cálmate, hombre, y escucha. Que escuche, que acabemos de cantar, mamía. Al final de la canción la van a escuchar los angelitos. No, mira, mi rey, cálmate. Si estábamos ensayando para llevarte este viaje. ¡Ensayando, ensayando! ¡No lo ¡Suéltame, sultán! ¡Déjame vengarme, honra! ¿Pero qué honra, Venus? ¿Tiene yo de mi alma? Si aquí no ha pasado nada. Pero va a pasar, desgraciado. No lo mate, don Venus. Es mi amigo, yo respondo por él. Tiene que morir. Pero, mire, mejor lléveselo a la cárcel. Con eso me conformo. Puede hacer que tenga razón, no vale la pena. Acompáñeme. Aquí lo acompaño. ¡Olé! Que va a cantar, vamos allá. ¡Pronto! ¡Olé! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Porque brillito me quiere! Sí, que acompáñeme, pero acompáñeme a la cárcel. ¿Eso? ¿La cárcel? Sí. ¿Pero por qué se entraña si yo no he hecho nada? Ah, ya le explicaré, tengo muchos cargos que hacerle. Vaya, vaya, don Pacorro. Yo le cuido aquí la tiendita esta. ¿Tú me vas a cuidar? ¿Sí? ¿Y tú me vas a cuidar a mí? ¡Ay, qué ruina, madre mía, de mi No me arma. Tiene confianza, no le acabo de salvar la vida, no le alcé el escupe para que no le azotara. Sí. ¿Ya ves? Sí, hijo, sí, tiene mucha razón, confío buena, en ti. Buena bueno, idea. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos sí, para sí. allá. Calma, calma. La sangre. Cálmese, cálmese. Por favor. Te encomiendo mi negocio, ¿eh? Sí, sí, sultanito, no, hijo, cuídamelo como si fuera tuyo. No, ¿eh? No hay cuidado, no hay cuidado. En ti confío. Ah, sí, yo sé sí, que sí. tú eres un muchacho muy serio. Aquí lo esperamos dentro de 30 años. ¿Cuándo menos? digo, 30 minutos. Ah, no, sí, cuando más, ¿eh? Claro, claro. 30 minutos, vámonos, cuando más. Vámonos, bueno, vámonos. Ya lo sabéis, como si fuera tuyo, sí, sultancito. Sí, adiós, mi amor. Adiós. Ay, pobrecito mío. Ah, la cachuchita para estar bien. Bueno, sí, se la dejo. Cuídamelo, hijo, cuídamelo. Sí, 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 no hay cuidado. Adiós, no pagorro. Ay, 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 mi padre nació en Sevilla. Mi madre nació en Sevilla y yo en Calatayú. ¡Buenos días, don Pacorro! ¿Decías churumbado? Pero si es usted, don Sultán. Qué bueno que viniste, Pipilio. Quiero que me hagas un favor de llevar esta mercancía a esta dirección que te voy a dar. Mi mamá me dijo que quiere un kilo de azúcar. Te lo voy a dar después. 5 y regalaos. ¿A lo macho? Anda, anda. Por esto. Es que mi madre nació en Sevilla. ¿Y qué le sirvo a las reinas moras? ¿Qué te traes, trompudo? ¿Qué es eso de que reinas moras? Ay, tú, déjalo. Es que es muy amable. Ole, ole, por la gracia de las mujeres que saben advertir el salero de los hombres guapos. ¿Qué te sirvo, preciosa? Medio kilo de frijoles, 1 de azúcar, 1/4 de café, 1/4 de arroz, 3 kilos de harina, 3 blanquillos, 100 gramos de fideos, 1 lata de camarones y 1 lata de tomate. No te detengas, mi arma, que me puede fallar la memoria. ¿Qué más? Pues... no me acuerdo. ¡Ah! Se te ha ido la onda, maldita sea.
¿Y a ti qué te doy, Asaura? No sé, igualado, yo me llamo Petra. Mala puñalada te den. No sea payaso y sírvame. ¿Qué quieres? ¿Tiene queso de puerco? Pero mi arma, ¿cuándo has visto una marrana que se ordeñe? Payaso. Oh. Oiga, ¿usted no es uno que vive en la vecindad de aquí junto, que acompañaba señoras? Y que las sigue acompañando por precios módicos. ¿No sabía que era usted español? Sí, de Calatayud. ¿Cuánto le debo? Una sonrisa. ¿No puede ser menos? Todo está muy caro, mi arma. Adiós, morenaza. Me esperas en el infierno. O te espero yo. ¡Ja! Fíjese que me las trajeron hace un rato, nada más con este papel. ¿Sí? No me diga. De un admirador de usted, suyo, suyo. Pues yo no le veo nada de raro. ¿Cómo? Digo, yo supe de casualidad que hay por ahí un amigo de usted, que tiene bastante dinero, que se enteró que usted estaba poco malita y le mandó todo esto. Ay, pero es que... No se preocupe, se trata de una persona verdaderamente formal, no vaya usted a creer. Ay, pero dígame quién es. No le puedo decir porque es un secreto profesional. Siquiera deme algún dato. Eso sí, para que vea. Mire, es un tipo de chaleco blanco, bueno, poco mugroso, ¿no? Con sus bigotes, es de nariz poco ancha, orejas regulares, un poco hocicón, pero eso le da personalidad. ¿Alto o chaparro? Ni muy alto ni muy chaparro. Muy chaparro parecería Tuntún, muy alto desfiguraría su figura. Más o menos de este alto. ¿Ojos? No tiene. ¿Cómo? ¿No tiene ojos? Ah, yo creía que hijos. No, ojos grandes y soñadores. No lo suficientemente grandes para verla a usted. Pues no, no caigo. Yo le daría más detalles, pero... Mire, por ejemplo, él es simpático, honrado, valiente, fuerte, muy generoso, muy amable, muy sincero, 720. Él es una persona por demás organizada, muy mono. Ahora que no le puedo decir nada porque es un secreto. Ay, entonces, ¿por qué está usted picando mi curiosidad? Eso no se vale. Ya le diré más después. Lo que sí le digo es que la ama, la adora, la idolatra y la venera. Si usted no le corresponde, él se mata. ¿Pero cómo le voy a corresponder si no sé ni quién es? Ya lo sabrá a su debido tiempo. Puede que se dé a conocer mañana en el programa de televisión. Ah, pero ¿sigue usted pensando en el programa de televisión, Cristina? Claro que sigo pensando. Iré mañana y conseguiré el contrato. Olvídese de eso porque yo no le daré la clase. Pues bailaré sin que me dé la clase. Bonito se va a ver, va a ser el ridículo. Ya lo veremos. A lo mejor se lleva usted una gran sorpresa. Pues no habrá sorpresa porque no habrá ocasión tampoco. Buenas tardes. ¿Buenas qué? Buenas tardes. Me voy enojado, ¿eh? Ya lo veo, yo también me quedo enojada. No se crea, Tinita, yo no estoy enojado. Lo que pasa es que no quiero que usted trabaje porque le puede hacer daño, se puede morir. Pero como yo me mando sola, bailaré de todos modos. Y yo le suplico que no vuelva a poner los pies en esta casa. Está... Pero, Tinita... Buenas tardes. ¿Sabe qué? Aunque no quiera, le salvaré la vida. Yo soy Kiko Guanabacoa, profesor de baile y conexo y similares. La chica esa estuvo tomando una clasecita conmigo. El resultado, que baila menos que un guanajo espinado. Tráigalo usted. Sí, señor. ¿Y ahora tú qué vas a hacer? No sé. Chico, aquí está la solución de tu problema. ¿Cómo? Este es el señor que dice que usted no sabe bailar. ¿Usted? Sí, chica, no te haga. Yo ya no quiero que siga engañando aquí a la gente decente. ¿Pero cómo ha podido hacerme esto a mí? Sí, no te haga la inocente. Y por favor, ya no haga eso. No es la primera vez, mi sangre. Es usted un infame. Ya lo ve. Ya lo ve, mi tierra. Como no tiene con qué justificarse, me insulta. ¡Canalla! Vaya, vaya, canalla. No sufra usted, señorita. El arte es así. Créame que lo siento de verdad. Es una infamia lo que ha hecho ese hombre conmigo. Pase a mi despacho, tranquilícese.
Ah, sí. Songo tumbó a Borondongo, Borondongo tumbó a Bernabé, Bernabé remató a Muchilanga, le echó burundanga, le hinchan los pies, somos nina. Songo tumbó a Borondongo, Borondongo tumbó a Bernabé, Bernabé remató a Muchilanga, le echó burundanga, le hinchan los pies. Mabandele, practique el amor, defiende al humano porque ese es tu hermano y se vive mejor. Mabandele, practique el amor, defiende al humano porque ese es tu hermano y se vive mejor. Y no sigas con songo tumba Borondongo, que Borondongo tumba Bernabé. Y Bernabé remató a Muchilanga, le echó burundanga, le hinchan los pies, somos nina. Songo tumba Borondongo, que Borondongo tumba Bernabé. Y Bernabé remató a Muchilanga, le echó burundanga, le hinchan los pies. ¿Por qué fue que songo tumba Borondongo? Porque Borondongo tumba Bernabé. ¿Por qué Borondongo tumba Bernabé? Porque Bernabé remató a Muchilanga. ¿Por qué Bernabé remató a Muchilanga? Porque Muchilanga le echó burundanga. ¿Por qué Muchilanga le echó burundanga? Le echó burundanga, le quincha los pies. ¡Qué lío! ¡Bonita! Mabandele, practique el amor, defiende al humano porque ese es tu hermano y se vive mejor. Mabandele, practique el amor, defiende al humano porque ese es tu hermano y se vive mejor. Borondongo, Bernabé, Muchilanga, Burundanga, Burundanga, Muchilanga, Bernabé, Borondongo, Burundanga, Burundanga. ¿Y qué, caballero? ¿Qué le pareció la acción del hombre? Pues no está mal, no está mal. ¿Y quién me va a pagar el numerico? ¿Pagar? ¿Qué pagar? ¿Esto? Pero si esto era de prueba para firmar un contrato después. ¿Cómo? Pero usted, a usted ni regalado lo quiero, ¿sabe usted? Ay, ojo. ¡Lárguese de aquí! Es que mire usted... ¡Lárguese de un canalla! ¿Quitarle trabajo a una pobre muchacha indefensa? Sería hace poco. Es que... ¡Lárguese de aquí, le digo! Por favor. ¡Fuera de aquí! ¡Mire, señor! ¡Canalla! Es que usted no sabe... ¡Vámonos! Ahora sí que me caí por asomarme. ¿Cómo le voy a llevar dinero a Tinita? Todo está en regla, señor Fernández, y perdone la equivocación. ¿Lo está viendo su mamá, eh? Pues a mí me habían dicho que todo estaba retechueco, jefe. Usted se calla y se presenta arrestado por abuso de autoridad. Sí, mi jefe. Muchas gracias, señor Alguacil. Pues y muy buenas noches tenga usted, porque ese se va a pasar la noche jugando con la rata. Sí, sí. Diosito, ahora sí acabé de meter la pata. Y ni para la renta de Titina tengo. Ay, Dios. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Es que tengo tantos negocios. Le voy a echar un baldecito a don Pacorro. Él me dijo la tienda como si fuera tuya, Areño. Vale. Otro vale. Más vale, más vale. Esto no vale nada, hombre. ¿Luz? ¡Qué raro! Me estarán robando el establecimiento. ¡Sí! ¡Pacorro! Como yo le eche mano a ese pillo, lo mato. Hachis, hachis. Mejor después vuelvo, cuando se le haya pasado el coraje. Pero ¿cómo está la ley? ¿Por qué lo soltaron? Con lo que yo le descubrí, tenía para 30 años de cárcel. ¡Ay, mamacita de mi alma! ¡Qué susto me diste, Panchita! ¡Ay, qué bueno que te encuentro! Fíjate que estoy muy preocupada porque Venustiano no está en el crucero. ¿Y a mí qué me importa? Yo también tengo mis problemas. Y si no consigo dinero, ¿quién sabe cómo le vaya a mi novia y a su abuelita? Además, yo no busco gendarmes. ¡Ay, sultancito, ayúdame a buscarlo! ¡Ha de andar de parranda! ¿Pues qué anda celebrando? No anda celebrando nada. Lo que pasa es que cada vez que me ve coqueteando con alguien, entonces se emborracha para olvidar sus penas. Pobrecito, ha de vivir borracho toda la vida. Ay, no te hagas el chistoso, sultán, por favor, ayúdame a buscar. La cosa es mucho, muy grave. Si no lo encuentran en su crucero, lo van a meter a la cárcel. Además, en este tiempo de paz,
La deserción se castiga con la pena de muerte. Ay, no me digas. Bueno, ¿y qué hacemos? Ayúdame a buscarlo, por favor. Tengo una idea mejor. Consígueme un uniforme de él y yo me hago cargo de su crucero. Ay, qué bueno. ¿No será peligroso? Peligroso no, pero caro sí. Te va a costar 50 pesos. ¿50 pesos? Uh-huh. O si no, ahí tú dirás. Mejor ahí tú dirás porque no tengo los 50 pesos. ¿Vamos por el uniforme? Vamos. ¿Quién vaya? Soy yo, Pepito. ¿Y qué quiere? Quiero decirle una cosa que le interesa mucho. Espérame, que te voy a abrir. ¿Qué traes tú con tanta prisa? Vamos a ver, que estoy de muy mal humor, ¿eh? Martita, sé que voy a explotar como una bomba trónica. ¿Qué le pasa, don Pacorro? ¿Qué me va a pasar, hombre? Que ese bandido de Sierra Morena me ha robado más de 300 pesos en mercancía. ¿Y por qué no va a buscarla? Si yo supiera dónde la tiene escondida. Yo sé, don Sultán me mandó a mí a llevarla. Joven, ¿su licencia? ¿Cuál licencia? Ya pagué mi boleto. Sí, pero estos boletos ya no se valen. Esta mañana salió en el diario oficial que las gelatinas estaban consideradas como artículos de lujo. Es que yo no lo sabía, jefe. Tú no lo sabías, pero es que si lo hubieras llegado a saber, te hubieran tocado 70 años de cárcel. Ay, no, no hay que ser. Ah, ¿verdad? Bueno, te voy a dispensar nada más porque tú no lo sabías. Si me das 6 gelatinas de huevo porque son para una enfermita del corazón. ¿No hablar, jefe? ¿Eh? Sí, con mucho silencio. A ver, ¿su licencia de manejar? Voy, jefe. ¿Desde cuándo se necesita licencia para manejar esto? ¿Cómo desde cuándo se necesita licencia? Desde hora en la mañana. Y además esto creo que no trae ni frenos. No habrá modo de arreglarlo, jefe. Con media docenita de tamalitos de dulce. Porque son para mi novia, la quiero contentar, estamos retenojados. 6 y uno para doña Lupe. Bueno. Ay, estúpido. Ay, no le saques. Atómicos. Son tamales de perro. Aquí está mi jefe. ¿Me va enseñando su licencia para el trafique este? ¿Cómo no? No te hagas chistoso. ¿Cómo que para un puesto? Esto no es puesto, es un restaurante con toda la barba. Necesitamos proteger al turismo. Necesitas permiso de salubridad. ¿Pero y para qué? ¿Cómo para qué? No te digo que los tacos tienen que ir envueltos en celofán y con un sello de salubridad. Tienes doble multa. Ya. Ahora verás. Me da 2 pesos de surtida. ¿Cómo estás, jefe? Las multas son... ¿Pero cómo será usted largo, jefe? ¿Qué? Digo que si no habrá chance de arreglar aquí la movida. ¿Qué está oyendo usted? Si me das unos 6 taquitos sin chile, porque son para una enferma, y a mí me das uno de lo que salga con todo, porque es para comer aquí. Ya va. ¿A qué delegación pertenece usted? Cancelada. ¿Al qué delegación de qué? ¿Delegación de policía? ¿A usted qué le importa? Pues que yo no lo conozco. Pues ya me conoció y ahora vamos a volar. Porque no me gusta que me entretengan cuando estoy comiendo, ni me gusta tratar asuntos oficiales. Enséñeme el número de su placa. ¡Oh, momentito! ¿Cuál? ¡Ándele, ándele! ¡Ahora sí ya se vendió! ¿Quién le manda? ¿Va usted a tener que ser multado por allanamiento de morada? ¿Por insultos a la autoridad? ¿En cuánto estimas tu desperfecto? En 100 pesos, más o menos. En 100 pesos. Y 100 yo, 200 pesos, si no, vamos a la delegación inmediatamente. Bueno, pues eso es lo que quiero, ir a la delegación. Ah, sí. Pues andando. Andando. Vamos. Digo, ¿y qué de la luz, qué? Vamos. Caminando. Ahorita te traigo la lana. Estos empiezan muy habladores, pero llegando a la comisaría se rajan. Vamos. Mira, viejo, tú me has caído bien, esa es la mera verdad.
Y más vale que arreglemos esto entre nosotros, porque esa comisaría tiene muy mala fama y el comisario es un mendigo que les da tormento a los presos y les roba todo lo que tienen. No les deja un solo centavo. Más vale que le des unos cuantos fierros al del puesto y a mí me das tu reloj y tu pluma fuerte. ¿Qué tal? ¿De veras? Claro, hombre, conmigo no hay problemas. Cállate. Mejor vamos. Bueno, mira, me das 10 pesos y queda todo entre nosotros. No, ya te dije que mejor vamos a la comisaría. Oye, ahora me agarraste de buen humor, ¿eh? Porque mira, me están dando unas ganas locas de soltarte. Ándale, vete. Ve con Dios y que Dios te bendiga. Ándale. No, ahora vamos. ¡Te no, hombre! ¡Vamos! ¡Estás tonto! ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué no ves? Pues que estás borracho, hombre. Te digo que entras. Te digo que estás tomado, hombre. ¡Entra! ¡Oh, hombre! Nos van a ver. Buenas noches, señor comisario. Buenas noches. ¡Comisario! ¡Comisario! ¡Agárrenlo! ¡Policía! Entre esos puestos han escondido un policía sin mangas. Localícenlo y me lo traen. Yo no sabía que esas mercancías eran robadas. Eso se lo explica a usted, señor juez. La canasta de... ¡Ay! Vamos a ver, señorita, explíquese usted. Mire, señor... Yo tengo un protector que me figuro le dio dinero a ese sultán para que comprara las mercancías, pero el sinvergüenza ese se quedó con el dinero. ¿Y dónde vive ese protector? Pues no sé. ¿Y cómo se llama? Tampoco sé. La verdad es que no lo conozco. ¿Lo ve usted, señor juez? La mentira no puede ser más descarada. Le juro que estoy diciendo la verdad. Pues lo siento mucho, señorita, pero va a tener que quedar detenida mientras aparece su cómplice. ¿O me paga el importe de lo que me han robado? Bueno, ¿y por qué no devuelve las mercancías? Porque mi abuelita se las dio al dueño de la casa como un abono de las rentas atrasadas que le debemos. Bueno, en sus manos queda la justicia, señor comisario. Pues lo siento mucho, señorita, pero queda detenida. Llévensela. Un momento, señor juez. Aquí se está cometiendo una arbitrariedad. Esta muchacha es inocente. Mire ese viejo pacorro. ¿Usted? ¡Agárrenlo! ¿Quién iba a pensar que era el comisario? Hola, Hilario. Ya sabes que te deseo mucha suerte para la noche, ¿eh? Gracias, Panchita, pero lo más seguro es que no haya pelea. Ah, caray, ¿y por qué? Mi contrincante se enfermó ayer y desbarató todo el negocio. Maldita sea. Y con todo el boletaje vendido. Bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Mal rayo me parta. Solo que se encuentre un sustituto. ¿Y cuánto pagan? ¿Cómo cuánto pagan? Sí, por pelear, ¿cuánto pagan? ¿Qué? ¿Tú tienes algún amigo boxeador? Bueno, pues, ¿qué? Pagan bien, dan como 500 pesos. ¿Quién es tu amigo? Eso déjalo de mi cuenta. Anda, tráeme uno grandote para desquitar este coraje que traigo. Sí, pero sabes que hay que pagar por adelantado. De eso me encargo yo, piojo. Voy a avisarles. Oye, ¿y ahora que me acuerdo encontraste a Venustiano? Ni me recuerdes al chaparro de tu marido, que por culpa de él tantito más y me fusilan. Bueno, pues iré al box sol. Ay, mi hermano, pero a mí se me figura que no voy a poder ni con la cubeta. No, si la cubeta la voy a cargar yo. No, señor. La cubeta la carga el seco, no el boxeador. Por eso te digo, el seco voy a ser yo, el boxeador vas a ser tú. Ah, bueno, así es diferente. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Digo que tú vas a ser el boxeador, pero ¿cómo quieres que te quite la gloria del triunfo? ¿Cuál gloria, señor Mangos? Yo lo que quiero es el dinero de los vestidos y nada más. Pero ¿cómo eres metalizado? Tomás, tú no sabes que el dinero viene después y a chorros. Radio,
cine, televisión, giras, El Extranjero, Venezuela, Sin Sin, Alcatraz, Siberia, qué sé yo. Óyeme, ¿pero tú crees que daré el ancho? Das el ancho y das el angosto. Estás rete fuerte, yo no sé. Mira, mira, qué fuerte. Bueno, pues también. Ay, no puedo negarlo, hermano, es que yo jugué mucho béisbol cuando era chamaco. Estás re fuerte, pero digo para cargar la barriga, tú. ¿Qué esfuerzo haces, no? Óyeme, no. ¿Qué? Mira, pensándolo bien, mejor de plano no me rajo. Ahora verás. Este es un secreto militar. ¡Plátano! ¡Ay! ¿Plátano? Se lo van a comer las hormigas. ¡Ay, mano, por favor! ¿Por qué me metas plátano, hombre? ¡Oh, ese es el secreto! ¡Ay, está re bien plátano, hermano! ¿Plátano para qué, eh? ¡Oh, verás, verás! ¡Echan en la panza! ¡Ay, pero para qué es! ¡Ay, pero para qué! ¡Ay! ¡Levanta! ¿Pero para qué es el plátano? Bueno, mira, te explicaré. Guárdate estos dos. Y cuando se te venga encima Hilario, le enseñas un plátano y le atizas. Él es alérgico a los plátanos. ¡Ah, vaya alérgico! Les tiene miedo. Y ahora mira, la guardia, para que no te toque, ¿ves? Y te quitas con este los golpes. ¿Cómo así, hombre? Así lo desbarata, hombre. No, mira, fíjate, Tomás. Ese está bien, está bien. Le apuntas al maxilar. El maxilar creo que es el... Sí, no, sí, la muela. Le apuntas al maxilar, le pegas en la región umbilical. Estira la mano aquí, y pega. ¿Entiendes? No, así, no. No le dejes. Así no, hombre. Así, espérate. Te le pones aquí. Sí, pero luego... tú también respondes luego, hombre. Ah, le respondes así. Vuelves con esta y luego con esta le vuelves a pegar. ¿Con esta otra? Y yo también. Y un trabajo. Oye, pero tú estira la mano. Eso, eso. Tira el jab. El jab. Vamos. ¡Dale! Estaban ensayando. Aquí tienes la lana y a ver si das un buen pleito, ¿eh? No se preocupe, que está en perfectas condiciones. Toma, doctor, hazme el favor de ir por Pacorro. Se van a la comisaría y saquen a mi novia. Ok, ahí nos vemos. Oye, oye, un momento. ¿Por qué agarraste tú el dinero del pleito? Otra vez la lana. ¿Cómo eres metalizado? Después te explico. No, ningún después. Ahorita mismo. Mira, ¿qué pasó? Eres malagradecido. Después de lo que estoy haciendo por ti, ¿cómo eres? Ponte el calzón. Te juro que si no me entregas ahorita mismo el dinero, yo no peleo. Tomasito, es que se te está subiendo la fama. No sabes que todo lo hago por ti. No, señor, no es que se me esté subiendo, pero si de plano no me aflojas ahorita la luz, te vas a tener que buscar otro peleador. Adiós. Es que no puede ser posible. Sí, no tengo a otro. Bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Todavía no están listos? No, señor. ¿Cómo no? Si hasta el atado les ha pagado. ¿A quién? ¿Quién agarró la lana? Él, ¿verdad? Pues que pelee él, porque yo de plano le saco. A mí me da lo mismo uno que otro, pero ya. Pero si el que esté en condiciones es Tomasito. ¡Tango, señor! A ti te pagué y tú me cumples. ¡Híjole, pistola! Está cargada. A ver, bueno. ¿Está cargada? ¡No! ¡Si por la buena, sí! ¡Yo me encuentro solo! ¡Que guarde la pistola! El culpable de todo he sido yo. Yo fui el que inventé todas esas enfermedades del corazón, porque había que cuidarla. Le pido perdón humildemente. No me convence. Pero cuidado que sea necia las mujeres. El pobre hombre partiéndose la cara por usted y ni así se lo agradece. ¿Pero de qué clase de metal estáis hecha? Bueno, vámonos al box todos. En el camino le explico todo, ¿sabes? Sí, vamos, hombre, todos. Sí, vamos. Bueno, como ya terminó mi turno, yo voy con ustedes al box. Jefe, levánteme el arresto, ¿no? Sí, hombre, sí, pero... No, levántese, no sea odioso, con todo respeto, ¿verdad? Bueno, vente con nosotros al box. No, mejor me voy a mi casa porque mi mujer ha de estar con pendiente. Déjala que sufra, hombre. Bastante te ha hecho sufrir así. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. Hola, Pepito. Hola. ¿Quiere? Gracias. ¡Es Sultán! Kilos, el asesino de Lecumberri, Hilario Trujeque. En esta otra, de 61 kilos 14 gramos, Ratón Sultán Casquillo.
ha pagado por ver una buena pelea. Así de que pelear limpio y con ganas. Pero no se permiten golpes con el revés del guante ni abajo del cinturón. Cuando yo diga quiebran, quiebran, ¿entendido? Pero este me va a quedar el hocico. Hilario, por favor, Dina. No me vayas a pegar, recio, ¿eh? No seas payaso. Es que esta oportunidad la estaba esperando. De aquí no sales vivo. Pero si somos vecinos. ¿Qué vecinos? 28 cuartos. Es que tú eres cuate mío. ¿No me has visto pasar? ¿No ha llegado el doctor? Tú fíjate en lo que haces. Pégale primero arriba, luego le pegas abajo, luego le pegas en medio y luego le pegas donde quieras. Consígueme un plátano. Ay, pero si ya me los comí. ¿Te los comiste? Los... Consíguemelo, acomodé lugar.
en la comisión de box. ¿Seguro? Nada de protestas. En este round lo mato. Estás hecho un ratón. En este round te la acabas, ¿eh? ¿Y el plátano? ¿El plátano? Pues todavía no lo encuentro. ¡Consíguemelo! Ahorita te lo consigo. Pero ya, acomodé el lugar, man. Un plátano. Mira nomás cómo te ha puesto el mendigo de Hilario, hombre. ¿Viniste, doctor? Ahorita te doy algo para que lo desbarates, man. Cristina. Mi vida. Cristinita. Toma. Pero, ¿qué es esto? Píldoras para que te reanimes. Lo matas con eso, man. Hazlo, Pepe. ¡Sí, hombre! Sí. Son píldoras para dormir. Le tenía que haber dado las isquiscalpirina, hombre. ¡Ay, pues ya no es nada! ¡Patas de cabra! ¡Vamos a darle la fuerza! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Hola! Amor mío, tu corazoncito. Mi corazón está sano y es tuyo.